aplausos. Bueno, bien, le agradecemos al Petu, realmente. Vamos al último cuentito para bajarnos. Con cariño, es un poquito medio... Es así, pero como así nomás, pero no tiene mucho relajo. Le mandamos un saludo al Marreco, la envidia que debe tener, que lo dejó. Nunca pensaste que íbamos a estar con burbujas, Sabandija. Bueno. Este es un cuentito que dice que iba la señora con el bebé en el ómnibus. Y en eso empieza a llorar el botijita, el bebito, y dice, ¡mía! ¿Cómo lloraba? ¿Eh? Bueno, lo cual hace tanto tiempo. Bueno, lloraba el bebito y dice, la señora saca el pecho, la teta, porque la vaca, ¿cómo le dicen? La vaca está hinchando la teta a la vaca. O saca la teta a la mujer, un envase de 2,5 litros, más o menos. Y al lado de ella iba un calavera, un negro ahí sentado. Y los ojos, o sea que se le empezaron a agrandar al negro. Parecía que le habían puesto un supositorio de hielo. O sea que se dio vuelta al negro, le empezó a mirar y dice la señora, dice, tomá la teta, se la doy al señor. A ese negro, hombre. O sea que lo miraba el negro. Dice Dani, el curí seguía llorando. Te dije que tomé la teta, se la doy al señor. De repente el negro dice, señora, ¿qué va a hacer? ¿La toma él o la tomo yo? Pues ya me pasé 3 cuadros, no tengo que bajarme. Bueno, gente, gracias, de verdad, un aplauso para todos. Agradecemos el Petu por dejarnos participar, por esta obra tan linda. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Javier está por ahí. Hacemos un par de canciones más y... Un par más de varias. No. Razones tienen las cosas y hay que darlas. Lo que empezó...